Buenos días a todos y a todas. Yo soy Violeta Caballero Caballero y hoy os vengo a hacer una charla sobre una introducción al desprestigio lingüístico visto desde el punto de vista de un o una políglota, ya que estamos en la Polyglot Gathering. Tenéis mi email en la primera presentación y tanto también en la última, por si en algún momento tenéis alguna duda o algún comentario, que sepáis que lo podéis hacer. Bueno, voy a empezar con la introducción, bueno, con el índice. Voy a hablar un poco sobre mí, me voy a presentar un poco. Vamos a tener una introducción, he puesto un nombre raro, pero ahora lo entenderéis todos. Vamos a hacer una pequeña aclaración de con lo que es la diversidad lingüística, que es necesaria para entender la discriminación lingüística o el desprestigio lingüístico. Vamos a hablar también sobre las lenguas estándar, que tiene mucho que ver con varios mitos que se pueden generar a raíz de todo esto. Vamos a romper algunos de esos mitos, por desgracia, pues no todos, por falta de tiempo. Vamos a hablar de por qué es necesario, vamos a ver las consecuencias que puede llegar a tener el desprestigio lingüístico y vamos a ver, por último, unas pequeñas soluciones que nosotros, como políglotas, pues podemos hacer. Bueno, yo soy de Granada, en España, está en el sur de la península. Es esa ciudad que veis en la primera imagen. Si vais a España, es un sitio al que tenéis que ir, pues, obligados. Estudio un grado en lenguas modernas y sus literaturas, aunque me gradúo en menos de un mes. Como tal, estudio una filología italiana como mayor y como minor una filología checa, aunque realmente el área en el que me quiero especializar es la lingüística, concretamente en la lingüística, en la política lingüística, en el caso español. Me encanta también mucho leer la música y el ajedrez. Me veis ahí en un torneo que jugué hace poco, que se jugó al aire libre por el COVID. Y luego quiero empezar ya trayendo tema, ¿no? Para empezar, las lenguas que hablo, he puesto que la primera no es el español, es el andaluz, ¿no? Es mi dialecto, se habla en el sur de España. Y bueno, luego también, pues, italiano, inglés y gallego. Gallego es una lengua que se habla en España también. El checo y en francés, pues la verdad que solía hablarlos antes más que ahora, pero ahí los he dejado. Luego también traigo un concepto que me extraña no haber visto tanto entre el mundo políglota, ¿no? Que son las lenguas que entiendo. Y me parece que es un concepto que tenemos que traer ya y que tenemos que empezar a usar todos y todas nosotras. Es un concepto que nos ayuda a entender a los demás, ¿no? Aunque no lo hablemos. Realmente se puede tener una conversación con una persona aunque se hablen en diferentes idiomas. Yo, por ejemplo, pues he metido el eslovaco, el portugués, gracias al gallego, y luego todas las demás son lenguas, digamos, minoritarias o minorizadas, que también vamos a tratar el tema ahora, en España, como la fala, el asturiano, el catalán, que me imagino que sí que lo conoceréis todos, el aragonés y el aranés. Y bueno, ayer vi un poquito de charlas del Polyglot Gathering en Esperanto y me sorprendió que también lo entendía un poco. Y lo estudié hace 2 años, pero no mucho más. La introducción, os quiero traer una experiencia que creo que hemos vivido todos y todas aquí, las que somos políglotas, ¿no? Yo, sobre todo, al estudiar lenguas, me preguntan muchísimo por las lenguas que yo estudio. Y siempre que me preguntan, por ejemplo, cuando digo checo, para empezar, una persona normal que es monolingüe piensa que he dicho chino, no checo. Les extraña bastante, ¿no? Que esté aprendiendo una lengua que en España, pues, no está muy de moda, digamos. Y te preguntan siempre el porqué. Tú le puedes decir tú le puedes responder todo lo que tú quieras porque te gusta estudiar una lengua, que siempre te van a contestar con un sí, pero ¿por qué no estudias alemán? O ya que te metes en una lengua eslava, ¿por qué no estudias ruso, que tiene más hablantes, etcétera, etcétera, etcétera? Es como que hay unas lenguas que son más atractivas o útiles que otras. En cambio, cuando estuve aprendiendo alemán, lo dejé finalmente porque la verdad que no me gustó mucho la lengua, por desgracia. Pero la gente, en cambio, en España, cuando le dices que estás aprendiendo alemán, ni siquiera te preguntan por qué. Ya entienden que es por motivos de trabajo y de hecho te dan la enhorabuena. En cambio, cuando esta misma conversación la tienes con un políglota, pasa muy diferente, porque si te preguntan por qué, ¿no? Yo al menos pregunto por qué. Pero por el contrario, ellos no te dicen ningún sí, pero, sino lo entienden como vale. Tú estás estudiando checo, yo tibetano, ya está, perfecto. Entonces, es que aquí hay una diferencia en cómo cada uno ve y entiende las lenguas, ¿no? Una persona políglota normalmente va a ver una lengua como un hecho cultural, algo cultural, ¿no? Algo que nos abre una puerta a una cultura, algo que también nos ayuda muchísimo.
No, en cambio, como lo ve una persona, y esto es criterio mío, monolingüe, ¿no? Que lo ve muchísimo, y esto me lo han dicho directamente, como una herramienta para conseguir algo, ya sea un puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Con un poco un criterio utilitarista, ¿no? De que esto lo necesito para hacer algo y por eso lo aprendo, ¿no? Porque me guste o porque me parezca bonito o algo. Aquí tenemos ya como conceptos que están dentro de lo que es el desprestigio lingüístico. Para entenderlo bien, tenemos que ir a la diversidad lingüística, ¿no? Es el hecho de que en el mundo actualmente existan entre 6.000 y 7.000 lenguas, de las cuales, por desgracia, la mayoría está muriendo. De hecho, se dice que para final de 2000 de este siglo, la mitad de ellas van a desaparecer. Como lectora, la verdad, me encanta hacer una cosa que siempre intento hacer que puedo, que es recomendar libros, ¿no? Y para empezar, pues voy a recomendar un libro, creo que es súper básico para lo que viene siendo la lingüística, la introducción a la lingüística, que es el curso general de lingüística de 1920 de Saussure. Es un libro que es lo que da paso a la lingüística moderna que conocemos hoy en día, y si bien está un poco desactualizado, es muy necesario. Saussure, en este libro, cuando habla de la diversidad lingüística, la trata directamente como el reflejo de las diferencias sociales y culturales que encontramos en una comunidad. Y es que él te dice que no hace falta ser lingüista para que tú te des cuenta de que incluso tu misma vecina, la persona que vive en otro barrio, en otra ciudad o en otro país, habla diferente a ti y que realmente lo que hablamos, la lengua que hablamos, en ella se introduce esa diferencia. Luego voy a recomendar otro libro en el que estoy basando bastante también la charla. Y que me parece una introducción genial al tema, no está en inglés, pero con un nivel de B2, o si me estáis entendiendo a mí ahora mismo, creo que no habría ningún problema, que es este. Es La dignidad e igualdad de las lenguas, de Juan Carlos Moreno Cabrera, es un lingüista español, y la verdad que en su libro lo que hace básicamente es desmentirte muchísimos críticos, prejuicios sobre la discriminación lingüística, sobre todo desde el plano lingüístico, y por qué desde el plano lingüístico todas las lenguas tienen los mismos mecanismos de funcionamiento y son totalmente iguales. Él te dice que la diversidad lingüística es la medida el que nos ayuda a establecer la variedad de lenguas y también te habla aquí de los dialectos que podemos encontrar en una área. Siguiendo con este autor. Él te dice en su libro que básicamente el hecho de que existan varias cosas para diferenciar es lo que implica que haya varias cosas para desprestigiar, ¿no? La diversidad lingüística implica la discriminación lingüística. Esta él la traduce o la define como cualquier actitud hacia las lenguas y, muy importante, variedades lingüísticas, también dialectos, hablas, etcétera, basadas en la idea de que puedan ser clasificadas en tipos y que estos tipos tienen diferencias entre sí, que pueden justificar la concepción de que algunos son superiores a otros en completa o to en parte o totalmente. Me parece muy importante también hablar sobre las lenguas estándar, que creo que es una de los grandes creadores, ¿no? De estos mitos que ayudan al desprestigio lingüístico. Porque a veces se nos olvida que la lengua es algo natural y que aquello que nosotros creemos hablar, o sea, una lengua estándar, una lengua cultivada, la lengua que se aprende en un libro para aprender lengua extranjera, realmente son lenguas a las que se le ha añadido un valor social. Es muy importante saber la diferencia entre lengua y dialecto. En este tema hay muchísimo que hablar, pero para resumirlo, lo mejor es la cita que encontramos en la presentación, de que una lengua es un dialecto con una armada y un ejército detrás, ¿no? Que está asociada al lingüista, creo que letón, Max van Rijck, que se dedicaba a los estudios del yiddish. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una lengua es una variedad dialectal que por política, factores culturales, políticos, sociales, económicos también, es decir, por unas relaciones de poder, ha sido superpuesto, ha sido puesto por encima de otras. Y me paso ahora a la cita que hay abajo, de también Moreno Cabrera. En este sentido, las lenguas no son entidades específicas, sino abstractas, que por supuesto se pueden describir, regular e incluso imponer.
¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que una lengua realmente no la habla nadie, una lengua cultivada, una lengua estándar. Entonces, aquello que llamamos dialecto es algo mucho más concreto de aquello que llamamos lengua. Si bien también el dialecto llega a ser una abstracción, realmente, y aquí hago un paréntesis, cada persona habla de manera diferente, tanto por factores geográficos como por factores sociales, lo que se llama como geolectos o sociolectos. Entonces, realmente sigue siendo una abstracción, pero con ello, esta abstracción es algo mucho más cercano al uso real de las lenguas humanas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Al final acaba pasando que todos estos valores sociales que le hemos añadido a la lengua cultivada, si bien no la habla nadie, se la queremos poner a la lengua natural. Ahora, pues he traído algunos mitos para, digamos, romper. En el libro de la diversidad e igualdad de las lenguas, el autor rompe hasta 100 mitos y seguramente le falten algunos. Yo, por falta de tiempo, he traído los 8 que me parecían más interesantes, ¿no? Como el primero, que hay grandes lenguas y con un gran número de hablantes o gran vitalidad también, o pequeñas lenguas con menos hablantes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el inglés es superior al vasco o al catalán porque tiene más hablantes. Realmente el autor aquí lo que dice es que esos hablantes que tú estás contando por debajo de una sola variedad, el inglés, realmente son muchísimas más variedades, ¿no? Estás contando hablantes de muchísimas variedades, incluso variedades que a pesar de que estén denominadas inglés, no se puedan entender entre ellas. O yo por lo menos todavía tengo problemas para entender a un escocés. Al fin y al cabo, lo que pasa o lo que acaba quedando es que todas esas variedades que contamos por debajo de un concepto totalmente artificial, que si lo quitamos de en medio, queda grupos de personas que hablan variedades en un mismo número. Y además aquí yo tengo algo que aportar, la verdad, porque cuando, por ejemplo, yo estuve aprendiendo gallego, yo con el español no había accedido, a pesar de que se parecen muy mucho estas lenguas, yo no había accedido, yo no entendía el portugués. Pero cuando aprendí gallego, empecé no a hablar portugués, pero sí a entenderlo bastante bien. Y esa pequeña lengua a mí me llevó a descubrir y a poder entenderme con hablantes de una lengua muchísimo mayor. La segunda es que hay lenguas más útiles o inútiles que otras. Y aquí podemos hablar de utilidad, de belleza, de cultura, de lo que tú quieras. Realmente, todas las lenguas en un plano lingüístico son todas iguales. Tienen exactamente los mismos mecanismos de función, tienen exactamente las mismas facultades. Todo esto que hablamos, todos estos adjetivos que le metemos a las lenguas para definirlas, son constructos sociales, ¿no? Y dependen, pues, de las relaciones de poder que haya, del contexto social, económico, político, etcétera. Pero incluso en un ámbito personal o en un contexto personal difieren bastantes. Yo, como he dicho antes, a mí el checo me ha ayudado muchísimo en mi contexto personal más que el inglés. Por ejemplo, he hablado muchísimo más en inglés que en checo, pero he hecho más amigos hablando checo que inglés. O esloveno también, no. Entonces, es algo que depende. También depende muchísimo la lengua, lo que te guste. El 3 es el multilingüismo es igual a la confusión. Este lo he escuchado poco, pero lo he escuchado, la verdad. Y es que hay personas que son monolingües, que cuando tú empiezas a decir todos los idiomas que te gustan, piensan que eso nada más te va a llevar a la confusión. Normalmente son monolingües de idiomas como el español o como el inglés, ¿no? Que no han tenido necesidad de aprender a comunicarse realmente, porque el multilingüismo, si bien aquí creo que cuando sabes más de un idioma, siempre encuentras dificultades para hablar. Perdón, ahora. Siempre encontramos que estamos hablando un idioma, nos cambiamos al otro. Puede ser un poco de confusión, pero realmente cuando aprendes varios idiomas estás aprendiendo a comunicarte, estás aprendiendo a entender a los demás. Y yo sé que, por ejemplo, yo hablando 4 o 5 idiomas, lo que hable, voy a tener menos dificultades para entender a una persona, aunque no hable su idioma, que a otra persona monolingüe. Porque yo ya he aprendido, yo he estado en la calle con un nivel A1 o A2 de checo intentando comunicarme para pedir un café. La cuarta es que las lenguas estándar son mejores o más perfectas que otras variedades. Y aquí venimos a lo mismo. La lengua estándar no la habla nadie, hay un montón de artículos y libros que podéis leer sobre eso.
y no le podemos añadir un valor mayor al de una variedad que sí que es hablada, ¿no? Luego la quinta, los dialectos son más pobres y más incultos que las lenguas, pues es también la coletilla que se muerde la cola, ¿no? Las lenguas son dialectos. Por ejemplo, el italiano, ¿no? El que conocemos hoy en día es el gran ejemplo de un dialecto, el dialecto toscano, que durante la unificación italiana, pues fue estandarizado para unir a la población. ¿Por qué fue estandarizado el dialecto toscano? Porque era el que hablaba Dante. En este sentido, los dialectos son igual de válidos que las lenguas. Y, por ejemplo, mi dialecto en el andaluz, que tiene muchos prejuicios aquí en España, realmente tenemos mucha producción cultural, como literatura o arte, etcétera. Incluso música también tenemos muy buena. Hay lenguas fáciles y lenguas difíciles. Aquí, sobre todo, este lo meto porque parece que las lenguas que son o que consideramos difíciles están por encima de las que son más fáciles. Y yo creo que es totalmente erróneo, además de que es muy subjetivo y depende muchísimo del contexto de la persona. Me explico, por ejemplo, para mí, el sueco, por la poca similitud que tiene con el español, me va a resultar más difícil que el portugués. Pero seguramente a un sueco le resulte mucho más difícil el portugués que, por ejemplo, el noruego, ¿no? Con el que seguramente se ponga un mes a estudiar y al menos entenderlo lo entienda. Luego he traído la 7 y la 8, que están bastante unidas, que hay lenguas con mayor riqueza lexical, o sea, con mayor número de palabras. Esto sobre todo lo dice una persona europea sobre personas que pertenecen a tribus indígenas, yo que sé, de Papúa Nueva Guinea. Y los estudios lingüísticos han demostrado que todas y cada una de las lenguas tienen un nivel similar o un número similar de palabras. Que esas palabras se impliquen más hacia la tecnología, en el caso de una sociedad, pues, malamente llamada desarrollada, o se impliquen más en cuanto a una comunidad, a la naturaleza, en cuanto a una comunidad del Amazonas, pues es una cosa. Pero una cosa que también ha demostrado la lingüística, que las lenguas son adaptativas. Es decir, que ahora yo me voy al campo a vivir, o la sociedad en general nos vamos al campo a vivir, seguramente tendremos más palabras relacionadas con la naturaleza. Igual que si metes ahora más tecnología en tribus del Amazonas, van a poder adaptarse a ese vocabulario. La última, por último, la octava, que las lenguas con sistema de escritura son mejores. Y ahora aquí yo tengo que decir una cosa, que es que creo que no hay lingüista que se dedique a estudiar el sistema de escritura, a ver si los hay. Pero son muy pocos y sobre todo cuando un lingüista se centra en los sistemas de escritura suelen ser sistemas de escrituras antiguos para descifrar la lengua oral de esa lengua, porque realmente la lingüística se centra en la lengua oral, porque ahí es donde pasa todo. El sistema de escritura no influye quizá para el mantenimiento de la lengua, pero a niveles lingüísticos no influye para nada. Realmente no son mejores y esto vuelve a pasar lo mismo que se escucha mucho, pero la mayoría de lenguas en el mundo no tienen sistema de escritura. ¿Qué pasa? Que estas lenguas sin sistema de escrituras no se suelen encontrar en Europa. ¿Por qué es necesario entender todo esto del desprestigio lingüístico, etcétera? Bueno, yo aquí estoy hablando de lenguas minorizadas, ¿no? Cuando hablo de lenguas minorizadas, me refiero a las típicas lenguas minoritarias de las que solemos hablar. En este sentido, cuando hablamos de lenguas con mayoritarias o minoritarias, realmente no estamos hablando de factores lingüísticos, sino extralingüísticos, ¿no? De sobre todo las relaciones de poder entre individuos o grupos que usan esas lenguas. Es por eso que no es que una lengua sea minoritaria, sino que nosotros o nosotras minorizamos esa lengua, es decir, hacemos que esa lengua parezca menor por factores sociales o los que sean, en comparación con otra. Esto lleva a la pérdida de derechos lingüísticos. Derechos lingüísticos como el hecho de poder transmitirle tu lengua nativa a tus hijos, nietos, nietas. El derecho de poder acceder a una educación digna en tu lengua. El hecho de poder ser atendido en un hospital en tu propia lengua. Esto al final desencadena sobre todo en una cosa que es irreparable e irreemplazable, que es la muerte lingüística, ¿no? La muerte lingüística es cuando una lengua muere. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que ninguna lengua, por causas naturales, va a morir.
Esto es algo que yo llevo leyendo artículos del 2010 o 2015 de lingüistas que dicen que na por naturaleza las lenguas van a dejar de existir, así que no dejemos de preocuparnos por la desaparición de lenguas minoritarias. Y es que esto es una concepción que viene de algo llamado darwinismo social. Es una corriente de pensamiento que surge tras la publicación de La purificación de la evolución de las especies de Darwin, en el que hay pensadores que llevan todo este pensamiento a los campos de la política, de la economía, de las ciencias sociales, etcétera, y también al de las lenguas. Pero realmente, si una lengua muere, es porque a sus hablantes anteriormente se les ha negado derechos lingüísticos. Por ejemplo, lo que le pasa con el latín es que no murió. El latín se di diversificó, se no sé, evolucionó, llamadlo como queráis, pero no llegó a morir. Es decir, las lenguas naturalmente no mueren, sino que evolucionan. ¿Qué pasa cuando una lengua muere de esta manera por la pérdida de derechos? Que al final y al cabo acaba muriendo también una cultura. Creo que aquí todos sabemos cómo la lengua nos puede acercar a una de ellas. Traigo aquí también un extracto de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que se firmó en Barcelona en 1996 con la ayuda de la UNESCO. Tengo que decir que estas son traducciones mías, a lo mejor me imagino que estarán en inglés en algún sitio en internet, pero no serán exactamente iguales. Y justamente estas dos me parecieron muy interesantes y las he querido traer, el artículo 7, que dice que todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de percibir y de describir la realidad. Por tanto, tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones. Luego, el artículo 41.1. Toda comunidad lingüística tiene derecho a usar su lengua y a mantenerla y a potenciarla en todas las expresiones culturales. Me parece una declaración bastante importante y bastante interesante, así que os recomendaría que bueno, le echaseis un ojo si pudieseis. Entonces, metiéndonos ya en materia, ¿qué puede hacer un políglota? Yo voy a decir una cosa muy clara. Creo que sobre todo hace falta política lingüística de parte del Estado, del gobierno, de quien sea, ¿no? Tampoco podemos hacerlo nosotros todos, pero sí es verdad que podemos aportar nuestro granito de arena, podemos hacer algo. Para empezar, y yo siempre esto como andaluza, lo digo muchísimo, aprender un dialecto o una variedad lingüística, ¿no? No solo centrarnos en una lengua estándar, que al final vas a llegar al país y no te la va a hablar nadie, sino que centrarnos en lo que vas a hablar, que más te interese o que más te guste. Yo, por ejemplo, en República Checa, aprendí el checo de Bohemia, que es donde está Praga. Pero al final yo me fui a Moravia a hacer mis estancias, entonces acabé aprendiendo el dialecto de allí o le acabé centrando más mi aprendizaje en ese dialecto. Ahora, por ejemplo, en Italia, no estoy yendo a Italia, pero me ha apetecido y estoy aprendiendo, por ejemplo, el dialecto napolitano. Luego, la segunda, y esto os lo voy a decir, que si tenéis que salir de algo con algo de esta charla, es que aprendáis a entender otras lenguas, no os centréis solo en hablar, me parece genial que hablemos idiomas, ¿para qué nos vamos a engañar? A mí me encanta, pero también en ese momento en el que aprendes un idioma, antes de ponerte con otro, párate un mes, descansa y ponte a investigar un poco qué lenguas son parecidas a las que acabas de aprender o las que ya estás hablando e intenta verte una serie en esos idiomas o leerte algo de manera que puedas hacer el oído también a otras variedades, ¿no? Aunque sea pues para poder cuando entender a alguien, sobre todo cuando te lo cruzas por la calle y quieres hablar y no te vas a tener que hacer que esa persona cambie su lengua nativa cuando una comunicación entre dos lenguas puede ser perfectamente factible. Aprende la diversidad de tu propio país. Esto, yo tengo 22 años y la diversidad de mi país yo la aprendí hace dos, con 20, y la verdad que es una cosa que, por ejemplo, en el caso de España no todo el mundo llega a hacer. En España todo el mundo sabe que se habla gallego, catalán, vasco y español. Pero realmente a mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí que en verdad se hablaban alrededor de 11 lenguas, depende de cómo las cuentes. Y la verdad que incluso también se nos olvida muchas veces las lenguas de signos, que son las grandes olvidadas. Entonces, hoy también quiero regalaros una sorpresa y si no conocéis esta página, si no, no la podré hacer, pero si no conocéis esta página que he puesto aquí, que es Ethnologue, la verdad que está muy bien, es la página creo que más completa en el sentido de que tiene recogidas la mayoría de lenguas en el mundo
Y entonces os quiero que pedir que cuando termine la conferencia, antes de la siguiente, aprovechéis esos 15 minutos para entrar aquí, ir al país en el que vivís o el país de donde sois y sorprenderos con la diversidad que vais a encontrar y que seguramente pues, no conocíais. Luego traigo también tener una actitud crítica, la verdad que para mí es un pilar de mi vida, creo que es necesario no solo en el mundo de los idiomas, sino en general, ¿no? Compartir experiencias. Ya las siguientes están muy relacionadas todas. Compartiendo experiencias en el sentido de desmentir ese mito, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que me preguntan por qué estudio checo, yo me pongo a hablarte media hora de por qué estudio checo con tal de que me entiendas a mí cuando yo quiero decirte que a mí me ha servido, me ha sido útil, me ha gustado y me ha encantado. Y creo que eso lo podemos hacer aquí todos y todas, ¿no? Como ser pesados, básicamente. Luego otra. Niega o refuta aquellos mitos sobre las lenguas, tanto los mitos que desprestigian lenguas, tanto los mitos sobre el aprendizaje de idiomas, por eso he puesto learning entre paréntesis. Y es que hay muchos mitos en cuanto al aprendizaje de idiomas que para a mucha gente a no aprender un idioma, de que si es difícil, se necesita tiempo, se necesita un gen especial para aprender idiomas. No, aprende un idioma, ¿no? Tiene un montón de beneficios y además de que así vamos un poco a propiciar esa diversidad que encontramos. Con eso también unido, insta a las personas a que hablen idiomas. Va muy unido con la otra. Y por último, y creo que más importante, abrazar y celebrar la diversidad que tenemos, porque es una diversidad cultural, lingüística, social, la que sea, que nos va a ayudar a ser, creo que, mejores personas y a entendernos mejor. Ya por último, he querido traer una frase que me sorprendió de Peter Balazs, que la dijo ayer, fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en la ceremonia de apertura del Apollo Gathering de este año, que la verdad, si no habéis estado, pues os recomiendo que la veáis otra vez. Que dijo más cosas, pero me quedé con esto y me gustó mucho, que decía que nosotros, como políglotas, podemos ser hacedores de paz. ¿Por qué? Porque la clave del entendimiento es la lengua y es la comunicación. Gracias a la lengua podemos aprender a conocernos entre nosotros y a entendernos entre nosotros. Porque aprender la lengua de otros significa entender a los otros. Significa ver el mundo con otros ojos. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Tenéis mi email para cualquier cosilla. Espero que os haya gustado. Bueno, esto voy a empezar ya respondiendo preguntas, que he visto que ha llegado una. Rohan Kaya pregunta, ¿qué es para ti? ¿Cuál es para ti la mejor manera de explicar a alguien por qué vale la pena enfocarse en idiomas minorizados o minoritarios? Vale, yo sobre todo me centro en la enseñanza, ¿no? En la importancia que creo que tiene que tener aprender los idiomas de tu propio país y para empezar, para no discriminar a gente en tu propio país. Por ejemplo, a mí me vale muchísimo la pena, y es lo que estoy aprendiendo ahora, aprender lengua de signos española, ¿no? Porque se acaba aislando socialmente a mucha gente que vive en mi propio país. Luego también creo que es el hecho de conocer gente. Creo que es muchísimo. Yo, por ejemplo, yo soy nativa en español y hay mucha gente que aprende español. Entonces, cuando alguien a mí me viene a decir, oye, pues aprendo español, yo me alegro, estás aprendiendo un idioma, pero tampoco para mí significa algo nuevo. Porque lo hace mucha gente. Y esto también pasa pues con ingleses, imagino que también con franceses. En cambio, cuando tú vas a un esloveno y le dices, llevo un año estudiando esloveno, se les pone una sonrisita en la cara, que es muy graciosa y realmente acabas haciendo amigos y acaban tratándote genial y creo que merece mucho la pena y contar esa experiencia que tú hayas tenido, creo que ya la hemos tenido todas. Y bueno, voy a pasar a la segunda pregunta de Steven Neo. ¿Crees que se desprestigian las lenguas minoritarias más en algunas culturas, sociedades que en otras? Sí, la verdad que sí. Hay un libro, ¿cómo se llamaba?
El mundo hasta hoy, de qué podemos aprender de las sociedades tribales, algo así, es de un geógrafo que se llama Jared Diamond. La verdad, yo no soy muy fan de este señor, de esta persona, porque es una corriente un poco determinista, pero sí es verdad que él analiza las sociedades tribales de Papúa Nueva Guinea en conjunto con las sociedades actuales, ¿no? Desarrolladas, digamos. Y él te dice, mira, es que en las sociedades desarrolladas es muy común ser monolingüe y luego aprender el inglés para comunicarse. Hay mucho desprestigio lingüístico, pero cuando te vas a una sociedad de Papúa Nueva Guinea, te encuentras con que todo el mundo mínimo habla 4 o 5 idiomas, porque los consideran necesarios para entenderse con las demás personas, incluso si no son de sus comunidades. Aquí creo que sí que no se desprestigia tanto de una sociedad a otra. Luego también, ayer estuve hablando, por ejemplo, con Lorenz, el chico que dio en la charla sobre el Romanche o el reto romano, y estuvimos comparando también muchísimo España y Suiza. Y, por ejemplo, yo lo que yo saqué es que en España, por parte del Estado, se desprestigia mucho más a otras lenguas, ¿no? En España tenemos lenguas que, por ejemplo, tienen más hablantes que el reto romano, pero el reto romano han sabido darle realmente una política lingüística que esté empezando a curarla, ¿no? Si bien todavía quedan cosas que hacer, por ejemplo. Bueno, la tercera pregunta, Margarita. Me pregunta sobre si se mantiene el caló. En España, me han dicho que existe idioma gitano en España, pero sé que todos los gitanos de Europa tienen su idioma gitano. Bueno, es que esto es muy complicado, la verdad, porque claro, los gitanos, la comunidad, el pueblo gitano habla lo que viene siendo pues su idioma, ¿no? Pero en España se generó una lengua nueva que se llama caló, caló español, que luego incluso ha llegado a Brasil por todo el movimiento que ha tenido el pueblo. Entonces, se puede decir que tienen pues la lengua gitana y el caló. ¿Qué pasa en España? En España pasa que no se habla casi nada. Hay mucho desprestigio social hacia la comunidad gitana en España. El caló casi ya no se utiliza y, de hecho, las sociedades, digamos, de gitanos por los derechos gitanos en España, estuve leyendo el otro día, que incluso prefieren que se hable el gitano como tal, para poder entenderse con toda la población gitana que está alrededor del mundo, más que el caló. Entonces, por ejemplo, el caló en España va a ser una lengua que a lo mejor le quedan pocos hablantes. He visto bastantes fuentes y alguna decía que 500 personas, otras que 1.000. Es una, por ejemplo, una lengua que se va a perder. La cuarta pregunta de Francesco. ¿Qué hacer frente a la falta de recursos estudiando un idioma minoritario que no tiene mucho material? Yo aquí creo que depende mucho del idioma que estemos tratando. Por ejemplo, yo estuve estudiando Fala. Fala es un idioma muy pequeño, se habla en 3 pueblos de España y es muy difícil encontrar material. Pero tuve la suerte de que se parece mucho al gallego, se parece mucho también al español y encontré un par de materiales que a mí me ayudaron para entenderlo. Te voy a decir una cosa, el problema también es sobre todo en la calidad de los materiales, pero siempre hay asociaciones que por muy pequeñas que sean van a estar difundiendo ese idioma y normalmente esas asociaciones van a tener algún tipo de material para aprender el idioma. Yo lo que te recomiendo es que cojas la lengua que quieras hablar y busques más que materiales para aprender esa lengua, asociaciones por el derecho de tal lengua. Y ahí seguramente en esa página puedes encontrar materiales que te sirvan. La quinta pregunta, Ana Magui Yelema, perdón si no estoy pronunciando bien los nombres, que pregunta si la fala y el aranés, ¿de dónde son estas lenguas regionales? Fala es una lengua que se llama Afala, que se habla en 3 pueblos de la comunidad de Extremadura en España. Y el aranés se habla en el norte de España. El aranés es una lengua aranés o gascón que se habla por los Pirineos, también en una comunidad muy pequeña de España. Entonces, la fala se parece más al gallego y el aranés, para que me entendáis, se parece más al catalán. La sexta pregunta, Vladim Dominov, que pregunta si, en mi opinión, ¿por qué los valencianos desarrollaron una identidad lingüística separada de los catalanes, mientras que los andaluces no ven su lengua como algo separado del castellano?
Pues buena pregunta. Mira, es que aquí me tengo que remontar un poco a la historia lingüística de España. El problema con el andaluz que no se haya desarrollado, digamos, identitariamente tan rápido, es que cuando se empiezan a desarrollar el español, el latín, perdón, se empieza a diversificar y empiezan a surgir todas las lenguas en el norte de España, en el sur está la conquista musulmana. Es por eso que el castellano, el gallego, el catalán son más o menos de la misma época, se desarrollan en el norte, que es donde había menos musulmanes, digamos, empiezan a ir antes, y en el sur, que es donde se quedan más, el andaluz se empieza a desarrollar luego. Pero es que además, el andaluz, digamos, que se crea debido a que cuando se van, echan a todos básicamente de los... Los musulmanes de la península se quedan zonas despobladas, se empiezan a llevar mucha gente allí, se acaba poblando con gente castellana. Entonces, realmente nosotros no hemos tenido como esa oportunidad de crear una lengua nueva, porque hemos estado primero ocupados por musulmanes y luego por castellanos. Ahí está la diferencia de por qué no solo la identidad valenciana, sino también la catalana, la gallega, la vasca están mucho más desarrolladas en el plano lingüístico. Vale. La siguiente pregunta de Francesco. Soy italiano y estoy estudiando los idiomas minoritarios de Italia. Llevo estudiando napolitano unos 4 meses, yo también un poquillo. Mi sueño es estudiar todos los idiomas regionales de Italia. Son 32. ¿Qué hago? Está difícil, la verdad. Yo al menos tengo menos en España. Eso ahí te llevo bien. Yo es lo que he recomendado al principio, Francesco, más que incluso centrarte en hablarlos, céntrate en entenderlos. Yo ahora mismo hablo solo español y gallego que estén en España, pero por ejemplo, para la fala, para el asturiano, fue leerme textos, ver clases, no tuve que estudiar mucho, realmente fue escuchar. Y al final, pues oye, no los hablo, pero al menos los entiendo, los escucho y no hago que esa persona tenga que cambiarse al español o al italiano en tu caso. Ana Magui Lema vuelve a preguntar. Dice que ha hablado de Loren sobre el tema del respeto de los idiomas locales como orgullo y parte de su propia identidad. No entiendo mucho a qué te refieres, pero sí, o sea, es que estuve hablando con él después de la charla por Instagram porque me pareció muy, muy interesante y justamente hemos estudiado varios temas y yo estuve comparando la constitución, la política lingüística de España con la de Suiza y él la de Suiza con la de España, entonces nos hemos puesto a hablar ahí y estuvimos viendo eso, pero eso exactamente del orgullo local, creo que te refieres en conjunto a la educación, si estuviste allí, no hablamos tanto, sobre todo de la Constitución. William pregunta que si pienso que si merece la pena coleccionar material para lenguas pequeñas y compartirlo en línea para que mucha gente lo pueda usar. Claro que sí, o sea, muchísimo. De hecho, yo he podido entender y he podido descubrir a Fala, por ejemplo, que es un idioma muy poco gracias a este tipo de material. Pues antes hemos hablado de Lorenz, pues él también está empezando ahora mismo una página en Instagram sobre el reto romano, me parece muy interesante. Y es así como podemos hacer que sobrevivan lenguas, que no la va a ver tanta gente como la vería sobre un recurso de español, pues no, pero al menos vas a ayudar un poco y sobre todo vas a hacer un gran favor a la comunidad. Y bueno, está llegando ya la hora, tampoco veo ninguna pregunta más, así que creo que vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, teníais mi email por ahí y contestaré lo que sea. Y bueno, espero que empecéis un poquillo más a aprender más idiomas y también a entender otros idiomas y a desmentir mitos, que hace mucho, mucha falta. Bueno.